All your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? Muy buenas, gente, soy Akodo. Hoy os vengo con una partida. Bueno, vengo con un gameplay nuevo. En este caso se trata de Smite. Voy a poner los cascos. Y es un juego que en un principio lo iba a haber metido dentro de la serie de juegos free to play, pero considero que es un juego bastante bueno que puede tener lugar en, puesto que sería en el resto de sección, una sección nueva sobre un juego nuevo, al fin y al cabo, Smite. Este juego, si no me equivoco, está todavía en beta. No me podéis, no me hagáis mucho caso porque no estoy muy seguro, ¿vale? Entonces no os lo puedo asegurar, pero bueno. Es un WoW, por así decirlo. O sea, un LOL, perdón, me he equivocado. Y bueno, yo lo creo en cierta manera mejor. O sea, la temática me gusta más que el LOL en cierto modo. Perdón. Y va, pues, básicamente sobre dioses. Dioses, al fin y al cabo, de mitologías y demás. Our deed shall be written. You have gained a level. If you are on auto level, a new ability has been selected for you. If you are manually, coño, si no he comprado, soy gilipollas. You should select one now, using the function keys as indicated at the bottom of your screen. Defeating the
largest of the creatures in this jungle camp will cause it to drop a speed buff. The speed buff increases movement speed by 20% and attack speed by 10%. This buff is best for attacking such hunters. Killing spree! An ally has been slain. Bueno, yo voy a contaros un poquito del juego. Yo os digo, este juego lo jugué hace mucho tiempo, cuando estaba en fase de beta abierta. Bueno, cuando estaba al principio de beta abierta. Y el juego me gusta bastante, la verdad. Ah, no me da tiempo a echarme la cura. Sí, con lo que veis ahí como en forma de cara de dragón, que es básicamente vuestro estado de matanza, ¿no? Masacre. Ahí como vemos tenemos un tío de FK. Creo que se les puede reportar y demás. Pero vamos. Es lo que tiene estos juegos, ¿no? Al final son free to play, entonces la gente os aprovecha un poco de ese tipo de cosas. Defeating the largest of the creatures in this jungle camp will cause it to drop a damage buff. The damage buff can be picked up by any member of your team for a 20% increase of power for 2 minutes, plus additional magical or physical power depending on your god. This buff is best for assassins and hunters. An vida muy baja, pues ahí ha pasado. No tenía maná ni nada para estar en la curilla, así que va. Lo bueno que tiene el juego más que puedo saltar y puedo saltar historias. De hecho, hay uno que puedo saltar en murillo. An ally has been slain. An ally has been slain. Jodido con esa mierda, Rampage.
Ha sido fallo mío, muy serio. Pero bueno. También os digo que llevo sin jugar un montonazo de tiempo, soy nivel 1 de hecho. Solamente grabaré todas las partidas. Pero ya base. An ally has been slain. An ally has been slain. Cannot escape. Tenemos dos AFKs, como veis. Minions have reached your portal. Killing spree. Amount of gold available. You should return to your base fountain by pressing B so you can purchase items that will aid you. Minions have reached your portal. An enemy has been slain. Minions have reached your portal. An enemy. My arrow will kill it.
has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. Me he cagado. He muerto defendiendo a mis compañeros, que era el objetivo. An ally has been slain. Aquí cagando leche, chiquillo. Vamos a echar una curilla. Me han puesto atención a la boca. Me han dado atención a la boca, Guillo. Vamos a ver qué podemos pillar por aquí. Había las mejoras de las botas. Esta es psicología de ataque. Psicología de ataque. Han hechizado ahí, me han puteado. Bueno, les quedan 10 puntos. Y ahora, por mucho que hagan ya, tienen la partida prácticamente perdida.
Hemos ganado, hemos metido un Barizard. Se ha demostrado en esto que yo controlo y estoy OP. Bueno, otra cosa que no he comentado de este juego, lo bueno que tiene es que las skins no tienes que comprarlas, puedes comprarlas y tal, pero las puedes comprar tanto por puntos premium como por puntos de juego, ¿vale? Entonces, serían como los pays de LOL, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos las estadísticas y demás, cómo mutear a la gente, ponerse en victoria, agregar más amigos y demás. Si alguien quiere agregarme, aquí tenéis mi cuenta. Esa es la cuenta nueva. Luego tengo otra que es la cuenta primera que me hice y la que digamos ya. Lo bueno que tiene, y es una cosa que se ha copiado a lo mejor Heroes of the Storm o al revés, a lo mejor fue este de Heroes of the Storm, no lo sé. Yo luego considero que este fue antes que Heroes of the Storm. Es el hecho de que al ir jugando con un personaje va subiendo su nivel de maestría, su nivel de habilidad, ¿no? Si juegas mucho con un personaje, en algún momento, bueno, que tienes el personaje tan subido, ¿no? Que tiene mejores historias, mejores mejoras. Y entonces, pues bueno, pues eso, gente. Espero que os haya molado el juego. Espero veros pronto. Si queréis agregarme, sabéis, ahí estoy. Entonces, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente juego. Y no se olvide de suscribiros. Y si os ha molado mucho el vídeo, compartirlo. Hasta pronto, gente.